canción más triste que escribí. El Chino Montes, el secretario de turismo aquí en la ciudad de Paraná. Chino, gracias por recibirnos. Paraná es una ciudad que siempre tiene este sol, por lo general, y encima un montón de cosas para hacer. Bienvenido a Recorre Camino a nuestra ciudad Paraná. Generalmente, sí, Paraná goza de buen clima, tiene 4 estaciones muy bonitas para disfrutar del año, y la verdad que este clima nos permite además recorrer todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la historia, la cultura, todo lo que Paraná tiene para ofrecer, además del comercio, la gastronomía y su hotelería. Así que, bueno, de nuevo, bienvenidos, que disfruten de su estadía en nuestra ciudad. Indudablemente, si venía a nuestra ciudad, no podés dejar de recorrer nuestro Parque Urquiza, todos los niveles, sus barrancas, todo lo que es el centro cívico, histórico de nuestra ciudad y el centro comercial. Pero después tiene unas muy lindas barriadas, un camino costero sinuoso al lado del río. Bueno, obviamente el río Paraná está presente siempre en lo que tiene que ver con nuestra identidad. Y también en cuanto a paseos, no puedo dejar de recomendarte que salgas a pasear con los vaqueanos del río, que hagas un paseo en el catamarán, que conozcas con un city tour, un buen city tour, con un buen guía, todo lo que la historia de Paraná tiene. Le recordamos siempre a los argentinos que Paraná fue capital de la Confederación Argentina en la época de Urquiza y han quedado monumentos muy valiosos. Y después, comer un rico pescado, hacerse amigo de algún pescador o ir a Puerto Sánchez a escuchar nuestro folclore y disfrutar de la cultura. Y con respecto al turista que venga un fin de semana, ¿qué posibilidades tiene de hacer alguna escapada? Todas las posibilidades, porque Paraná, podés venir en auto, podés venir navegando, podés venir en avión. Una familia puede elegir uno de nuestros hoteles representativos con spa, con excursiones, con gastronomía y pasarse 2 o 3 días fantásticos en nuestra ciudad. Piensen en Paraná como un buen destino turístico para hacerse o una escapada de pocos días o bien en el verano animarse a quedarse una semana o sus 15 días. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Estamos en la plaza principal de Paraná. La plaza principal de Paraná, que se llama Primero de Mayo. La historia de esta plaza tiene que ver con que el poblado nace aquí. En el año 1730 se establece un fuerte de palo a pique en el cual los pobladores van a hacer chozas comunes. Hoy porque están los edificios, pero desde este lugar se podía ver perfectamente el río Paraná. Por lo cual veían si los atacaban o no. Visibilidad de 10 cuadras desde aquí. Desde aquí, Ajá. Sí señor. Ellos se trasladan a esta plaza cuando los aborígenes avipones los atacan 3 veces consecutivas. Que es en el pago de la bajada, lo que nosotros ya entendíamos como la vaxada del Paraná. Claro. Éramos territorio santafesino. Por lo cual Santa Fe le pide permiso al Cabildo de Buenos Aires para trasladar el poblado. Él le dice que sí, que nos trasladaba. Una de las condiciones fue que tuviéramos alguna advocación religiosa o imagen a la cual rendirle culto. Pero los pobladores no tenían ningún referente, así que vamos a pedirle a San José del Rincón, en Santa Fe, le vamos a pedir que nos presten la Virgen del Rosario. Y nos la prestaron, pero nunca más se la devolvimos. Ah, me quedé. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Esta plaza por eso tiene esa importancia, porque después, bueno, los pobladores fueron ocupando terrenos, esto pasó a ser Plaza Mayor o Plaza de Armas, o como le decían en aquel momento. Pasó a tener toda la significación de una plaza y que las casas estuvieran en torno, como pasó en la mayoría de las ciudades de la Argentina. Sí. Va a sufrir una gran modificación, nosotros decimos en 2 periodos. Para recordar un poquito, entre 1854 y 1860, Paraná va a ser capital de la Argentina, lo que hoy sería la Argentina, la Confederación Argentina. Se sanciona la Constitución en Santa Fe, la capital debía ser Buenos Aires, pero Buenos Aires se retira, por lo cual se establece acá provisoriamente. El primer presidente va a ser, bueno, junto con José Urquiza. A raíz de eso, bueno, va a haber que hacer todos unos edificios públicos que para la nación serían. Por lo cual va a sufrir estas modificaciones que estamos hablando, en la cual se van a hacer una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, una Casa de Gobierno y una Casa de los Presidentes. Queda y que es el antiguo Senado de la Confederación Argentina, que es Monumento Histórico Nacional. El otro periodo es el que vamos a ver ahora, que es lo que se llama, bueno, conocido en toda la Argentina como la generación del 80. Entre el 1880 y 1930 se destruye todo lo que estaba y se construye a nuevo. Y es la época de los edificios monumentales. Claro. Entonces ahora sí vemos alrededor de la plaza grandes edificios que corresponden a ese periodo. ¿Y cuáles tenemos? Esta catedral que nosotros vemos ahora, que es nuestro respaldo en este momento, es la cuarta en su lugar. Y tenemos
¿Empezamos por dónde? Por ahí, por esta esquina. Bueno, por esta esquina es el edificio de correos actualmente. Vamos a ver. Vamos. Dale. Eso fue la casa de los presidentes. Ahí estuvo Urquiza, general Urquiza, y un año vivió aquí Derqui, que fue el que lo sucedió. El edificio actual se hace dentro de la generación del 80. Primero ocupan el edificio que era de la casa de los presidentes hasta que deciden destruirlo, bueno, porque justamente necesitaban más espacio y por lo cual este era mucho mayor. ¿Y aquí el edificio que tiene el reloj y el campanario? El del reloj y el campanario es la Municipalidad de Paraná, y en la parte del campanario el reloj que nos llama la atención y el escudo de la Municipalidad de Paraná. Y enfrente tenemos algo único. Sí, Monumento Histórico Nacional también. Claro. Sí, y no solamente por el edificio, sino por lo que significa ese edificio. Esa fue la Casa de Gobierno que tuvimos en la época de la Confederación Argentina. Después que deja de ser Casa de Gobierno, obviamente que todo eran edificios nacionales, así que bueno, se lo manda a devolver a la Nación. La Nación lo va a tomar recién Sarmiento, el cual él decide hacer acá la primera escuela normal del país. Va a ser una plaza con mucha, mucha historia. Mucha historia. ¿Y ahora dónde nos llevas? Y hay un lugar que es muy especial y que tiene que ver con una costumbre entrerriana. Buenas. Oh, Hernán. Francisco, ¿no? Esperándote. Qué bueno. Un gusto recibirte. Qué lindo que uno lo esperen, ¿no? Sí, yo encantado. Gente como ustedes, que hace trascender la obra de cada uno y que tiene que ver con la identidad de nuestra nación, más que bienvenido siempre. ¿Y cuál es su obra, Francisco? El creador del único museo del mate del país y del mundo. Ajá. Soy el que instituyó, junto con un colega de ustedes, periodista Eduardo Moreira, de la Capital Federal, el Día Nacional del Mate. Soy el que instituyó el mate como bebida nacional argentina en 1988. Vamos a corte. ¿Qué día es el Día Nacional del Mate? El tercer sábado de cada septiembre. Bueno, ¿y esto es un museo del mate? ¿Eso se puede llamar así? ¿O es mucho más que eso? Cuando yo creé el museo en 1978, creé dos museos. Uno de exposición fija. Son piezas que pueden ser suntuosas, pueden ser raras, pero no transmiten nada cultural ni histórico. Uh-huh. Y paralelo a eso fundé el Museo Itinerante del Mate, el museo que va al hombre. ¿Con qué nos encontramos acá, Francisco? Y hay en este momento unas 700 piezas que tienen que ver con la costumbre de matear. Uh-huh. Yo digo, tienen que ver porque la colección no es de mates específicamente, sino que se complementa con colecciones de bombillas, colecciones de pavas, colecciones de braseros, colecciones de envases de yerba mate antiguos, de 130 años a la fecha. Cuando llegan los conquistadores, el hombre originario ya bebía la infusión y lo bebía en la calabaza matera. Ya en esa época, sí, estamos hablando del año 1400. Claro, un hábito ancestral. Ya sabía las propiedades de la hierba, que es un energizante puro, natural, perfecto, muy similar a las propiedades que tiene la miel. Lo bebían en la calabaza matera. El nombre de la calabaza es mate. Uno de cristal o de plata. Es un cuenco que copia la forma de la calabaza matera, pero no es mate. Vamos por parte. ¿Cómo se hace un mate? Quien me da los mates es una enredadera. Una enredadera que puede tener hasta 40 mates cada planta. Puede ser rastrera o tiene unos zarcillos que le permiten elevarse si hay algo en qué agarrarse. Es una planta anual, se seca con los primeros fríos y se cosecha después de la tercera o cuarta helada. Cada calabaza debe colgarse hasta que se complete el ciclo de maduración. Claro. Porque si uno la corta antes de esa fecha, se deforma. Entonces yo no podría tallar una pieza importante en una calabaza que luego se me deforma, se me desvirtúa lo que yo hice. Perfecto. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí viene el curado. Curarlo significa neutralizar el componente amargo del interior del mate. El componente amargo es el hollejo que sostiene las semillas. Te da retorcijones intestinales que te querés morir. No para ahí la cosa. No te morís. Vos te querés morir de dolor y no seguís sufriendo. Ya, sufrís. Entonces hay que curarlo. Acá generalmente se cura con mate cocido hirviendo o dejándole la hierba usada 7 días. Cada día cambiándolo y llenándolo de agua caliente. El octavo día ya se comienza a usar. Hay 37 formas de mates.
Esta, cuando el hombre originario cortaba así la calabaza, era para usarla de cucharón. Acá te voy a hacer una advertencia, ¿no? Que me vas a agradecer enormemente. Cuando alguien te invita con el mate, tiene que ser así. En el hueco de la mano y la bombilla, te estoy invitando. Claro. Si algún día vas a algún lado y una dama te recibe, vamos a suponer que esta es la mano de una dama, yo no, para nada, ¿no? Y la bombilla así está así, bombilla para atrás, sí. No volvás. Ah. Es lapidario. Ah. No volvás. Ah. Es mal presagio. Es el mensaje. Mal presagio. No, no necesitas hablar. Si una mujer te lo entrega al revés, no vuelvas. Acordate, sé la cortita. Si la quiero echar también se la entrego bombilla, al revés, ¿no? Claro, lo haces vos. Ah, claro, está bien. Claro. Eso está bueno. Por ahí necesita la traducción. No lo entendió. La explicación vas a conciliar y todo va a seguir igual. Claro, no te está perfecto. No, le da el mate, chao. Brindamos por los televidentes. Brindamos. Con un mate en alto, en manos de un amigo a otro. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos con más Recorre Caminos. Gracias, Francisco. A tu cuerpo intenté acordarme. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís dónde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. Creo que el primer paso fue convocar a quienes estaban fuera de las definiciones del impulso que necesariamente tiene que tener el turismo. Nosotros hemos además planteado un motor que es el que dinamiza la oferta turística y que vincula a la cultura, al deporte y al turismo. Lo que más valor para mí tiene en este tramo es haber sentado a la mesa distintos sectores y actores interesados en que Paraná tenga su propio desarrollo turístico. La otra cuestión importante, indudablemente, es el vínculo que tenemos con la provincia, con nuestro gobernador y su ministro de Turismo, y el gran apoyo que nos ha dado el ministro Meyer desde la Nación, ¿no? Nosotros tenemos una meta que es recuperar el borde costero y eso implica turismo, cultura, identidad, naturaleza. Pero digo, el Estado liderando la recuperación de la costa y el disfrute del río en una ciudad que tiene el nombre de río, bueno, para nosotros no es una meta menor. Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Bienvenido a la ciudad de Paraná. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a través de tu programa, vamos a hacerle conocer a todo el país todas las bondades que tiene nuestra ciudad, así que te invito a que recorramos a través de un city tour distintos lugares de la ciudad. Dale, ¿te parece que vayamos? Vamos, vamos. Muy bien. Soy un bicho de ciudad. Bueno, vamos a tomar acá la calle Corrientes y nos vamos a ir hacia la zona del parque, donde tenemos, este parque tiene 45 hectáreas, y está dividido en Costanera Alta, Costanera Media y Costanera Baja. Son cerca de casi 50 hectáreas que fueron donadas por Urquiza. En 1850 aproximadamente, que es donde fue el gobernador de la provincia de Entre Ríos y durante 7 años fue la capital de la Confederación. Respiro hondo y tomo el vino. Adrián, ¿dónde llegamos ahora? Bueno, este lugar es el famoso lugar que se llama Patito Sirirí y también muchos conocidos lo llaman el Canberra, porque es un lugar prácticamente el balcón de la ciudad. Ajá.
Y Adrián, ¿este avión es original? Este avión es original justamente de la guerra. Un par de años después de la guerra de Malvinas, en el año 82, fue donado a la municipalidad y fue colocado acá en homenaje a los 14 pilotos que perdieron la vida. Perfecto, ¿vamos a contemplar un poco la vista? ¿Cómo no? Los encandila con lo que está por venir. Adrián, llegamos ahora a Playa Thompson. Sí, estamos justamente detrás nuestro, está todo lo que es la zona de Puerto Sánchez, donde te contaba recién de los pescadores artesanales. Una de las mejores playas públicas que tiene la ciudad. ¿Cuánto mide la playa? Bueno, acá esta playa tiene aproximadamente unos 500 metros de largo y bueno, ahora que está muy bajo el río que yo te contaba recién, tenemos aproximadamente 150 metros de arena hasta llegar al río. Me quedé intrigado con lo que me dijiste de los pescadores artesanales. Sí. ¿Te parece si vamos a ver uno de ellos? ¿Me cuentas cómo trabaja? Fantástico, dale. ¿Eh? A ellos te van a contar su propia experiencia. Dale, vamos. Hola. Hola. ¿Tú me dijo que es Dardi? Sí, Dardi. Encantado, Hernán. Buenas tardes. Hola. Gracias. Bien. Ha venido hoy, se pescó un poco de surubí, dorado, muy buen dorado. Para a ver, ti, vamos a ver, muéstrame, vení. Este es dorado. Un famoso dorado. Sí. Este es el famoso mandubé. ¿Este es mandubé? Este mandubé, es uno de los mejores pescados. Este no tiene un poco de grasa, no tiene espina, nada. Es como un pejerrey, tiene la carne. Después tenemos patín, este sí, ¿ves? Estas son lindas piezas, pero tienen un poco de grasa. Después tiene, este es el bagre que le dicen. Este es un pescado sabroso, ¿sí? Es gordito, pero es rico, rico. Muy rico. Si vos tuvieras que decirle a la gente, sí, como experto, pescador, ¿cómo se hace un buen pescado de río? ¿Cómo le recomendás? ¿Cómo lo hacemos? El dorado, si lo vas a hacer cerrado, sale sancochado. Porque larga agua y se hierve. Esto lo cortás por la mitad, lo pones sal, pimienta y lo pones en la parrilla fría. ¿De qué lado? Del lado de la cama. Parrilla fría. Porque si lo pones en la parrilla caliente, se te pegó todo y lo tenés que comer de la parrilla. Me pasó. Bueno, por eso te preguntaba. Lo puse caliente y se te pegó. Ah, bueno, si no, tenés que comerlo de la parrilla. Con la espátula sacando. No, lo sacamos. Después le pones la brasa y lo vamos viendo. Unos 15 minutos que se doren un poquito. Brasa suave. Suave. Bien. Que se dore un poquito, sí, y después lo da vuelta. Después usted, que está doradito, 15 minutos, se da vuelta. Después unos 25 minutos del otro lado, ya está. Le puedes poner limón. Le pueden poner un poquito de ajo y perejil, algunos le ponen algún poquito de salsa. Quedamos bien, ¿no? No, espectacular. Perfecto. Dardi, me fui con una lección impecable de cómo cocinar un buen pescado de río, ¿eh? Sí, queda tranquilo que así no te va a salir nada más. No se me pega más el pescado. Después de tu explicación, listo. No. Parrilla fría, acuérdense. Sí, no me olvido más. Bueno. Dardi. Estamos bien. Gracias, ¿eh? No, felicitaciones. Acá estamos cuando quieras un día comer, martes o jueves, arrímese. Va a comer muy bien. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Y por supuesto que en Paraná no íbamos a dejar de lado el río. Por eso mismo ahora vamos a tomar un pequeño catamarán que nos va a llevar a dar una vuelta por toda esta zona del río Paraná y obviamente conocer la belleza de este lugar. Es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy a... Bienvenidos a todos a Costa Litoral. Lo que partimos nosotros es de Puerto Nuevo, el puerto de la ciudad de Paraná. Y lo que hacemos es un recorrido justamente por el río Paraná, por este imponente río Paraná, que es el río más importante de nuestro país. Ajá. Lo que hacemos es visitar las dos costas. Bien. Partimos de la costa paranaense y nos estamos cruzando a la costa santafesina. ¿Qué distancia tiene el río Paraná? En su largo total tiene unos 4.000 kilómetros. De sus nacientes en Brasil hasta la desembocadura sobre el río de la Plata. Cuéntame algunos puntos por los cuales el catamarán va a recorrer en este circuito. Este recorrido se lo denomina la Isla Puente. La Isla Puente es una gran isla que tiene frente a la ciudad Paraná. Lo que nosotros hacemos es una vuelta a esta gran isla. Por eso veíamos del lado entrerriano y del lado santafesino. Ahora estamos acercando a la costa santafesina. Y lo que vemos detrás son las dos torres que pertenecen al túnel subfluvial, que es donde estamos nosotros navegando, que lo tenemos debajo nuestro. O sea, por debajo nuestro está pasando. Exactamente, el túnel subfluvial, que es el único que tenemos en la República Argentina. ¿Y qué tiempo dura la travesía esta? Este paseo dura aproximadamente una hora. La gente de acá puede venir, disfrutar de... Exactamente, la boa, el catamarán tiene
Claro, tiene dos cubiertas. La inferior, que es vidriada, y la superior, que es abierta para un día como hoy, está fantástico. Ajá. Puede venir, puede venir con el mate. Acá ajá, también tenemos servicio de bar, así ajá, que también puede venir a tomar un café, cerveza, por supuesto. Muy bien. Y catamarán que tiene chopera a bordo, muy así bien, que lo pueden disfrutar también. Bueno, te agradezco mucho, Cristina, no, y vamos favor, a seguir disfrutando de este muchísimas paseo, gracias a ustedes, que lo disfruten. Entrando a nuestro Facebook te podés ganar un viaje a la ciudad de Paraná por 2 días. ¿Cómo? Ingresá y ya te vas a enterar. Hay 2 lugares. Vos podés ser uno de ellos. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís dónde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. Recorre Camino, llegamos a un importante restaurante y hotel de la capital y estamos con Quique. Enrique, sí. ¿Cómo andas, Hernán? Muy bien, ¿vos? Bien. Gracias por recibirnos, ¿eh? No, bienvenido siempre. Bueno, ¿tenéis una sorpresa para prepararnos? Sí. Vamos, si querés, pasamos a la cocina. Dale, perfecto. ¿Eh? Muy bien. ¿Puedo adivinar? Adivine. Oliva. Aceite neutro, mezcla de aceto y oliva y aceite neutro. Manteca. Eso es papa natural. Papa natural. Exacto. Acá tenemos un bouquet de verde, mezcla de verde. Cebolla fundida. Tomate. Esto es una mezcla de rúcula y aceite. Un aro de queso. Que va ahí como guarnición. Ajá. Queso de campo es. El ingrediente es principal, que es la boga. La boga. ¿Sí? Va a ir acompañado también con queso frito, sí, queso fresco también de campo. Y bueno, lo que es sal. Y también lo que vamos a utilizar como condimento es aguaribay o pimienta rosa. Ah, aguaribay, ¿que es algo típico de acá? No. Es una pimienta que se utiliza, o sea, es un árbol común, que se llama gualeguay. Y bueno, el fruto se utiliza para condimentar. ¿Y cómo se llama el plato? El plato es una boga insignia, ¿sí? Es algo referente o relativo a la zona. Lo que tratamos de hacer con este plato es de tomar esas costumbres que nosotros tenemos cuando vamos a ir a pescar o se va a pescar, de llevarlo a un plato en común con todos los ingredientes. Tengo la boga, nada más lo que le ponemos es sal, bueno, es pimienta, pero en este caso es aguaribay. Tiramos un poquito de aceite sobre nuestro fuego. Fuego lento, cocción lenta. Lo descarto 3 minutos que se cocina de cada lado. Bueno, después empiezo ya a agregar los ingredientes arriba. Comúnmente nosotros cuando hacemos en la costa, o sea, la cebolla, cuando se hace el fuego, la cebolla y el tomate se pone sobre un papel aluminio y se tira que se vaya cocinando, ¿sí? Previamente. Bueno, acá ya lo tenemos cocido. Tres minutos de un lado, cebolla caramelizada. Se corta y se hace una cocción lenta de la cebolla. Y se queda dulce con el sabor mismo de la cebolla que va alargando su ácido. Bien. Y lo que tengo acá es tomate. Tomate confitado, ¿sí? Muy bien. Esto se hace una cocción. Lenta también en aceite. Bueno, dejo 2 minutitos. Voy a poner el queso y ya directamente lo que voy a hacer es que termine su cocción dentro del horno. Porque la gente de la peña va para adelante.
Quique, plato terminado, presentación excelente. Lo único que falta es hincarle el diente, como dicen en mi barrio. Muy bien, a degustar entonces. ¿En serio? Vamos a ver. Ahí está. Qué textura, ¿eh? Ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este programa sobre Paraná, a quien recorre caminos. No se olviden que pueden escribirnos a contacto@recorrecaminos.com.ar y pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Que tengan un muy buen viaje.